Nosotros hicimos una guerra con un ideal, con un ideal altruista de una sociedad mejor. Mucha gente en la calle, y ojalá usted me ayude a que le explique a esas personas que no logran entender una teoría, una ecuación según la cual no entienden cómo una persona que cometió unos crímenes tan graves, en el caso suyo, por ejemplo, sindicado de tantos delitos atroces, vaya ahora a hacer política sin haber pagado primero una pena por esos crímenes. ¿Cómo le explica uno eso al colombiano de a pie que tiene esa ecuación en la cabeza? ¿Qué delito atroz pronuncia usted que me sindican a mí? No, perdón, señor Lozada, usted tiene... No, pero dígame uno. No, dígame uno de ellos, a ver. Delitos, tomas guerrilleras, secuestros. Es decir, no creo que entremos, si quiere entramos en esa discusión. No, pero es que, pero más es allá que usted de está eso, haciendo una aseveración. No, claro, señor Lozada. Más que una aseveración, está haciendo una acusación. No, a ver, yo pienso Lozada, que nosotros tenemos el derecho... Sí, pero claro, perdón, lo interrumpo para que podamos... El derecho que tienen todos los colombianos, mientras no se nos condene y no se nos venza en un juicio, a que se nos reconozca. Pero eso es otra cosa. Nosotros somos rebeldes que nos levantamos en armas, pero eso no le da derecho a nadie, absolutamente a nadie, incluidos los periodistas, a que se nos indique sin tener pruebas de ningún delito. Entonces nosotros hicimos un acuerdo en La Habana con el Estado colombiano, en el cual nos comprometimos a partir de la creación de un mecanismo de justicia, una jurisdicción especial de paz, para que allí se defina en justicia las responsabilidades de todos, absolutamente de todos, incluyendo el secretariado, incluyendo toda la insurgencia, pero también los militares, pero también los presidentes que han sido parte del conflicto, los senadores, las cortes, los empresarios y absolutamente todo el sector, incluso los medios de comunicación que también han participado en medio de esta confrontación a atizar odios. Entonces, dense en cuenta que esa jurisdicción especial para la paz, allá vamos a tener que ir todos los colombianos. Es que ¿incluyéndolo a los periodistas? Es que, por supuesto, es que dense cuenta de esto, mire, dense cuenta de esto, que se le ha vendido al país la idea de que es que la jurisdicción especial es solamente para los guerrilleros. No, aquí todos los que hayan tenido que ver, y si hay periodistas que han estado inmersos en delitos dentro del conflicto, pues allá van a tener que ir. Es decir, esto es para todos los colombianos. Claro, incluyendo los que han tenido simpatías con las FARC. Incluyendo los que han tenido, porque es que aquí se han montado procesos, por ejemplo, como la FARC política. ¿Cuántos condenados hay? La ecuación, vuelvo y le pregunto, ¿cómo le explico, no, a la gente? Que una persona que está sindicada, yo no estoy diciendo que usted está sentenciado, pero está sindicado, como los demás miembros del secretariado, de crímenes de lesa humanidad. ¿Cómo le explica a uno, un colombiano de a pie, que esa persona no va a la cárcel y va a hacer política? Cuando nosotros firmamos el acuerdo de justicia, lo hicimos convencidos, primero, que vamos a cumplir, y segundo, que estamos dispuestos a aportar verdad y a asumir nuestras propias responsabilidades, pero las que nos correspondan, no las que nos quieran montar a nosotros. Claro, pero es una sanción que no será cárcel. Es la sanción que acordamos, porque es, claro, que no puede... No puede, que a eso me refiero, que perdón, es igual, interrumpo, esa es la almendra del inconformismo del colombiano de a pie. Sí, pero es que ustedes hablan, ¿cierto? Y mucha gente aquí habla qué es lo que piensan los colombianos. Pero, ¿y por qué es eso lo que piensan los colombianos? Porque es lo que dice la gente en la calle. Pero no, nosotros también tenemos cierto contacto con el país. Nosotros hemos recorrido, entre otras cosas, a pie este país durante 52 años. Pues Noticias Caracol indagó en la Fiscalía sobre los procesos penales vigentes en contra de Carlos Antonio Lozada. Según el ente investigador, Lozada tiene 9 procesos por delitos como homicidio agravado, terrorismo, secuestro simple y agravado, narcotráfico y concierto para delinquir, entre otros. Casi todas estas investigaciones se encuentran en etapa de instrucción y están repartidas en varias fiscalías del país, incluyendo Bogotá.